Hola, hola, ¿cómo están? Para nuestra lección, que es el ayudante de papá, le traigo algunas sugerencias, algunas ideas para que usted pueda realizar en su clase. Y, por ejemplo, acá les traigo unos cubitos de madera para empezar nuestra clase, para nuestra actividad, ¿no? Podemos decir a los niños que vayan armando una mesita, una sillita, ¿no? Que ellos son muy hábiles y lo van a lograr hacer. Ve acá, son cubitos de madera, ¿no? También podemos traer retacitos de madera, ¿ve? Para que ellos puedan ir avanzando. También tengo palitos de chupete, también puede ser baja lengua, y pedirle a los niños, ¿no?, que puedan crear algo que a ellos les gusta. Y por ejemplo, acá yo tengo una casita que mi hijita está intentando hacer de puro palito de chupete. Todavía le falta, pero está ya a punto de terminar. Como ellos son muy creativos, hay que aprovechar eso, ¿no? Entonces, darle ideas para que ellos puedan realizarlo. También hay, para nuestra decoración, hay también pedazos de madera, unos retazos. También les tengo la siguiente idea. Y acá tenemos nuestra porta herramienta, donde guardamos todo lo que se necesita para el taller. Por ejemplo, tenemos un desarmador, también tenemos algo muy importante que es el centímetro, ¿no?, para que pueda sacar las medidas de todo lo que se hace en un taller de carpintería. También está nuestro serrucho, nuestro martillo, y estas herramientas solo se imprime, se pega encima de un cartón y ya tenemos nuestras herramientas. Así es que cuando nosotros vamos contando a los pequeños la historia y vamos utilizando estas herramientas, ¿no?, y vamos diciéndonos cómo ponía los clavos José y chancaba con el martillo, ¿verdad? Es algo muy fácil de hacer, ya que está de puro cartón. La cajita de la porta herramienta, al final del video les voy a compartir cómo es que se hace esto. Es muy muy fácil, solo se necesita cartón y se realiza toda esta cajita. Y también lo pueden pintar, ¿no? Pueden pintarlo con témpera, junto con sus niños, que les ayude. Y hacer, ¿no?, simular de que esta caja pesa duro, ¿no? Y me acuerdo en una oportunidad que dije, chicos, ayúdenme, hay muchas herramientas, pesa. Y los niños corrieron a ayudarme a levantar la caja. Y una bonita idea para poder hacer nuestras clases. Les mandaré en la página del Facebook, que es Aprendiendo con Gadit, todas las imágenes para que ustedes lo puedan imprimir y utilizarlos para su clase. También tenemos la siguiente idea, es una mesita de madera. A los niños, pues, ¿no?, le decimos, bueno, Jesús sacaba las medidas para poder hacer la mesa y así lo ponía, las patitas, todo, con todas las medidas perfectas. Y ahí está nuestra caja con todas las herramientas. Y también podemos sacar, ¿no?, el serrucho y simular, pues, ¿no?, cómo es que José cortaba la madera. También podemos traer retazos de madera, ya sea de juguete o una madera de verdad. Si lo hacen por Zoom, ¿no?, pueden ir mostrando, ¿no?, los tipos de madera, de cómo es que hacían los cortes, todo eso, ¿no? También, pues, ¿no?, acá tengo también un muñequito de maderita, que probablemente José en algún momento habría hecho, ¿no?, un muñequito de madera. Si utilizamos nosotros más imágenes, más material, es mucho mejor, porque los niños son más visuales a esa edad, ¿no? Todo les gusta ver, ¿no?, a ellos no les gusta que nosotros estemos hablando y no mostrarles nada. Y así los vamos explicando. También acá tengo un juguetito que es de madera también, ¿no? Está hecho de pura madera. Y nuestra escobita, ¿no?, que ya saben cómo se hace. En el video anterior les indiqué cómo se hacía, y indicarles, ¿no?, que cuando terminaban de trabajar en el taller, limpiaban, ¿no?, todo el taller, dejaban limpio. Ahora les voy a enseñar a hacer esta porta herramienta, que es súper súper fácil. Empecemos. Vamos a hacer un porta herramientas en una caja de cartón.
Para ello vamos a marcar por los cuatro lados a la altura que usted desee, y en esta parte de acá vamos a hacer esto, este ovalado, para poder poner la asa. Vamos a hacer un círculo acá y esto también lo vamos a cortar por el centro. Ya pueden cortarlo con tijera, con cúter o también con serruchito, ¿no? Yo, el día de hoy yo lo voy a cortar con cuchillito, serruchito, porque está grueso el cartón. Así es que empecemos a cortar. Bueno, así va quedando nuestra cajita, ya hemos cortado. Y este es el poquito que les decía. Y también reservamos la tapita de los dos agujeritos que hemos hecho. Y vamos a hacer también un tubo de rollos de papel para poder poner su asa. Así nos va a quedar. Y con estas tapitas vamos a poderlo tapar estos orificios que hay acá del tubo. Y así va quedando. Ahora lo pueden dejar así o también lo pueden forrar. Yo en este caso lo voy a forrar con papel craft, toda mi caja de herramientas. Por acá, todo el contorno, ¿sí? Entonces avancemos. Bueno, así nos quedó nuestra cajita para las herramientas, nuestra porta herramienta. Y ha sido muy fácil de hacer, ¿verdad? Solo lo hemos forrado con papel. Ahora, si su cajita de ustedes es delgadito, pueden echarle engrudo, todo esto encima. Engrudo ese que se hace de harina, con un poco de agua se hace hervir. Le echas también un poco de azúcar si gusta y lo hace enfriar, y después por todo lado, y le va a quedar una caja dura que le va a durar muchos años. Yo hace tiempo preparé una caja y hasta ahora sigue la caja, se sigue usando en la clase de infantes. No lo pude recoger por esto de la pandemia. Así es como queda, ¿sí? Les invito a que lo puedan realizar, y acá adentro irán nuestras herramientas. Bueno, eso ha sido todas las ideas que les he traído el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les ayude a poder realizar su clase, ya sea presencial o por virtual. Y no olviden compartir estas ideas para que otras personas más lo puedan realizar y utilizar. Bueno, no olviden también visitar a la página de Facebook Aprendiendo con Gadit. Y ahí estará todos los materiales para poder descargarlo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga, que los cuide. Adiós.